juro. No. Bueno, sí, en parte. ¡Jimmy, cásate conmigo! ¡No! Hola, soy Ana, una ARMY de Madrid. Espero que te guste el vídeo. ¡Adiós! Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Como podéis ver, hoy hemos cambiado la habitación. Bueno, hemos cambiado la habitación, no. O sea, eso no se puede, ¿vale? Hemos cambiado... Nos hemos cambiado de sitio. Ya no estoy en mi cuarto, estoy en el salón, en el que nunca estoy. O sea, creo que hace 8 años que no he entrado aquí, porque todo lo tengo en mi cuarto, pero bueno... Hoy os voy a traer un vídeo muy guay, muy genial, que creo que os va a gustar, ya lo habéis podido ver en el título. Y es básicamente, pues, mi hermano va a reaccionar al K-pop por primera vez. No ha visto nada en su vida, no sabe lo que es. Simplemente, bueno, cuando me escucha, a lo mejor estoy en mi habitación y ha escuchado algo. Habrá escuchado algunas que otras canciones, pero no sabe lo que es. Y dice que no le gusta, entonces vamos a intentar enseñárselo. Y si al final le preguntamos, oye, ¿te ha gustado? Y dice que no, bueno, pues ya está. Pues será que... engancharlo poco a poco. Es broma. Le voy a enseñar tres canciones de tres grupos diferentes: Blackpink, BTS y Big Bang. Venga, dentro del vídeo. Aquí está mi brother mirando qué bello que es. Bello cual camello. Sí. Se ha peinado por vosotros. Mira qué guapo. Busca novia, está soltero. Por si queréis alguna, tirarle las fichas. Vale, ya lo tenemos. Lo vamos a ver de esta manera con el teléfono, porque la verdad me ha dado pereza traer el portátil hasta aquí. Lo tenemos en el teléfono. Vamos a empezar con BTS Not Today. Me acuerdo de cuando yo reaccioné a Not Today por primera vez. Fue como... ¡Ay, qué guapo! Parecen todos iguales, tío. Puedes hablar mientras se escucha la canción. O sea, mientras estás escuchando la canción, cualquier cosa que te llame la atención o lo que sea, pues puedes decir ya. Le he enseñado esta canción porque es un poco más... Iba a decir rock, no, pero es más movidita, entonces yo creo que le va a gustar. Está guapo el pelo, ¿eh? Un color diferente. Así empecé yo. Diciendo esto que es culo con el básquet, ¿o qué? Tampoco me gusta el baile, pero... Tiene su mérito, está coordinado. Sí. La coordinación es... Bueno, ya, ahora después de la coordinación. Que aparecen un puñado. Yo los llamo ninjas, pero es que... Mira ahí. Es que tiene mérito el baile y a la misma vez que la están bailando, la están cantando. Porque imagínate la cantidad de pulmones que tienes que tener para estar haciendo las dos cosas, ¿ves? Y dice que los ve a todos iguales. Así he estado yo al principio, que no podía diferenciar quién era quién. En plan, os juro, es que al principio los veía todos iguales. Y ahora, por simplemente escuchar la voz, por ejemplo, Rambo, te escucho la voz y ya sé quién es. Ese paso está guapísimo. Pero bueno, ahora hay otro paso mucho mejor todavía. Mira, el paso que hacen ahora, Dios mío, ya tengo los pelos de punta. Es dificilísimo. Que más o menos la coreografía me la sé, o sea, sé dónde, me la sé entera. Lo que pasa es que no sé dónde va, o sea, hay que como marcar más los pasos. Pero a ver si el paso me sale ya bien. Sí, pero eso era un puñado de tiempo de práctica. Pues ya, también te lleva desde los 5, 8 años. El vídeo que le he enseñado a BTS en parte Natalie porque es como una especie de... La canción es más movidita, más de su estilo, podría llegar a decir. Entonces por eso le enseño esa canción. Blackpink, que es un grupo de chicas. A ver cómo reacciona, a lo mejor el chaval se enamora y dice, oye, pues mira, voy a empezar a escuchar K-pop porque me he enamorado, ¿no? No. Bueno, sí, en parte. ¡Jimmy, cásate conmigo! ¡No! Me va a saltar el copyright aquí, me cago en todo. Pero, madre mía, Jisoo. Bueno, que todas son guapas. Lisa también. Muchos de vosotros me dijiste, no sé cómo Lisa no te llamó la atención, pero es que Jisoo es esa señorita con el pelo rojo. Y Lisa es ella. ¿Que Lisa era tailandés? No me acuerdo. No me peguéis si me he equivocado. Creo que sí. Pasen igual eso que me pedo de interés. ¿Qué dice? Eso es al principio. Pero después. No, le voy a enseñar a Super Junior mejor.
Sí, había pensado Big Bang, pero bueno, ya si acaso veo que os gusta este vídeo, pues le enseño otros grupos. En plan, si llegamos, yo que sé, a 3.000 likes, que no es mucho, casi siempre, pues le enseño más grupos. Pero le voy a enseñar Super Junior, la de Mamacita. Que cuando escuché ese nombre dije, pero vamos a ver, Mamacita. Mamacita en plan de hola mamá o Mamacita de... No sé. A ver si te llama la atención el mismo tío que me llamó a mí la atención. Que tiene el pelo rubio, pero no sé cómo tiene el pelo. Que, o sea, Sunmin, me refiero a Sunmin. Que tiene, o sea, rubio y no se le ven los ojos. Porque tiene una parte por debajo, creo que tiene el pelo negro. No sé cómo tiene el pelo ese hombre. Pero madre mía, cuando lo vi digo, ese tío me gusta el pelo que lleva. A ver si aparece. Mira, ¿ves? Ahí está. Sí, creo que es negro por debajo. Pero que no se le ve lo bajo. Luego aparecerá, ¿no? Ah, que ese chaval también. Que no me sé todos los nombres de Super Junior. Por cierto, Sunmin está casado. Me cae eso, ¿no? Está casado. Mira, ahí está. Luego saldrá. Cuando lo hice, digo, tío. Siempre me llama la atención el pelo. Guapísimo. Porque no puedo dejarlo así. O sea, no sé cómo lo tiene. O sea, tiene el pelo así. Decolorado por la parte de arriba y negro por debajo. No sé cómo. Súper difícil. Que esta gente se gasta un montón de dinero en el pelo. O sea, utilizan productos de. No, sí. Pues hoy, por ejemplo, lo tiene pelo rojo y mañana ya lo tiene rubio. Y dice, tío, madre mía, dentro de un mes el pelo negro. Ya, yo me voy a poner azul, me parece a mí. Ups, spoiler. Mira, me gusta cómo tiene el pelo este hombre, por ejemplo, con la bandana ahí también. Bueno, eso ha sido todo. Le he enseñado ahí tres canciones, ¿no? Le he enseñado Blackpink, Playing With Fire, BTS Not Today y Super Junior, la canción de Hey Mamacita. Entonces, de las tres canciones que le he enseñado, que son grupos diferentes, también quería que fuese uno de un grupo de chicas, le vamos a preguntar qué opina, en plan, qué es lo que más le ha llamado la atención de esos tres grupos. El baile. Porque tiene que ver toda la coordinación y tal. Pero las canciones no es que me llamen mucho la atención porque ya sabes cuál es mi tipo de música. Ya. A ver, sí, el baile está muy guay, pero en serio ninguna de las tres canciones no te ha llamado la atención en plan como para decir, tío, en verdad, mola, tío, está guapo. O sea, no me parece que sea una mierda, pero tampoco me gustan. ¡Oh! ¡Ah, lo ha dicho que no le parece una mierda! Entonces, pero si poco a poco te vas escuchando canciones, ¿te va a enganchar? No creo. ¿Por qué? Pues bueno, le he enseñado esos tres grupos. Ya sabéis, si queréis que le enseñe más grupos, pues que se note ahí abajo, ¿no? Que le deis un fuerte likeazo ahí con toda la gana. Compartir el vídeo con vuestros amigos para que más gente pues vea el vídeo. Y tengo muchos vídeos preparados. De hecho tengo dos vídeos que probablemente os van a encantar un montón. Venga, os voy a hacer un spoiler. Os voy a hacer un spoiler de uno de los próximos vídeos. Me voy a intentar maquillar como un idol. Lo que quiere decir que me tengo que quitar la barba. Sí. Voy a intentar maquillar a ver cómo me queda. Bien. Voy a ver cómo me queda. Voy a ver, es un spoiler, pero bueno, un spoiler, spam. Y probablemente tenga. Cuando tenga tiempo, grabaré otro vídeo. Muy guapo también. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, pues dejadlo aquí abajo. Dejad cualquier comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo si queréis ver a este Parguela reaccionando a más K-pop. Le pondremos a lo mejor un Dance Practice. También podemos ponerle un Dance Practice. También podemos ponerle. No sé, ya lo vemos. También, bueno, me lo podéis poner en los comentarios. ¿Qué queréis que vea próximamente? Nos vemos. Un besazo. Adiós. Adiós.